El día de hoy saludarte, me llamo Sofirela. Como has visto en el título del video, se va a tratar de lo que un maquillaje completo con la marca de ELF. Así que si quieres saber cuáles son los productos que me trabajaron, los que me gustó y los que no me gustó, sigue viendo. Ya me eché el aceite que utilicé fue este, el de, bueno, dos de ELF, el All the Fails Facial Oil, la nueva línea que han sacado. Tengo un video exclusivo de esta línea, por si quieren verlo en detalle. Y voy a empezar ahora sí, como ya matifiqué, voy a empezar con este que también de la línea. Este primer me gusta, pero cuando lo combino con todos sus productos. Creo que toda la línea en conjunto trabaja excelente y que es una línea que sí te hidrata, pero si tienes la piel grasa te va a encantar más porque no te da esa como hidratación exagerada, sino es una hidratación sutil. Ven, o sea, te da un poco de hidratación, pero no llega a ser intensa como de repente, pues, otros primer. El que sí es bien hidratante y muy, muy, muy solicitado son los Putty Primer. Esta es la versión regular. Si quieres cubrir más imperfecciones en tu rostro, poros, este trabaja mejor. Si quieres que tu piel se vea muy luminosa y tu base se aplique muy bien, así tengas partes, resecas, utiliza este, el matificante. Tienen uno, diré luminoso, tienen un matificante, pero yo nunca lo he visto, o mejor dicho, sí lo he visto, pero no me ha interesado mucho por mi tipo de piel. Cuando sea verano, lo más seguro es que lo prueben, porque ahorita con el resequedad no creo que sea muy buena idea para mi piel. De los primer, vamos a hablar de la base. Esta es la base que me gusta. Para serle sincera, nunca he probado otra base de ELF. Esta es la única. Creo que esto probé uno de los videos de inicio. La Flawless Finish Foundation tiene un acabado satín, o sea, no es ni mate ni luminosa. Va muy bien, tiene una muy buena cobertura. Creo que ellos dicen que tiene cobertura media. Sí, o sea, te lo puedes aplicar y tienes que, pues, agregarle hasta la cantidad que necesites de cobertura. Yo creo que esa es una base de cobertura media alta para mi gusto. Así que lo que yo siempre hago es aplico mi esponja esta cantidad de lo que es un pump y lo voy a ir difuminando. La esponjita esta de ELF que utilizo para difuminar me gusta, es buena. Sé que de muchos es su favorita, de mía no es una, está en una de las muy buenas esponjas por el precio, pero no es mi total favorita porque es un poco más dura. A mí me gusta que sea un poco más suaves. Entonces, como ven, se difumina bien, trabaja bien. A mí sí me gusta este producto. Es bueno, es una de mis bases favoritas. Eso sí le puedo decir que por $6 es muy buena y tiene muy buena línea de tonalidades. Cuando yo recién la probé tenía como una, tenía muy pocas, creo que 6 a lo máximo. Ahora sí tiene más, tiene bastantes subtonos. Así que ahora sí creo que vale la pena que lo pruebes. Yo probé el Lifting Concealer, creo que este ya lo han descontinuado, que era uno de $3. Pero el color light era muy oscuro, el fair, o sea, no teníamos ni siquiera muy buena selección de colores, creo que tenía 4. Y de ahí sacaron esto, sacaron el 16 Camo Concealer. Primero vinieron con su versión matificante y de ahí pasaron con su versión hidratante, que es la última. Yo tengo el color medium sun en los dos. En la versión matificante me queda demasiado claro, en la versión humectante me queda un poco oscuro porque oxida. Este producto me he dado cuenta que oxida. Yo me compré el light beige al inicio y me iba un poco claro, entonces bueno, dije, voy a pasar por este que es, pues, un poco más claro de color. Diré un poco más amarillo, un poco más oscuro, se va a difuminar mejor con mi tono de piel, pero oxida. Entonces lo que yo tengo que hacer últimamente es mezclar los dos colores. Como ven, este, el medium sun, no tiene nada de comparación con lo que es el color de su otra versión. Así que si tienes el matificante, no vayas a comprar la misma opción, pero en humectante, porque no van para nada juntos. Antes de mostrarles, esta es la esponjita que compré, la Camo Sponge, creo. Le va a aparecer todo en la cajita de descripción, pero esta, bueno, también es nueva, salió con esta línea. Y difumina muy bien, como han visto, lo que es el corrector y todo. A mí me encanta para difuminar el corrector, creo que las dos puntas que te ponen es fácil, han visto cómo cambias. Y dos nomás llega a todos los lados que necesitas que se difumine el corrector. Así que estás buscando una esponja o tienes mayormente necesidad de querer difuminar mejor tu corrector porque utilizas más cantidad, esta es muy buena.
Voy a pasar con el bronceador. Este es el los Primer Infused Bronzer. Este es el Perpetual Tan. Me queda un poco oscuro, la verdad que los color, el color no le atiende muy bien. O sea, si tú lo ves así, te va a quedar muy bien, pero cuando lo aplicas puede llegar a ser intenso. Así que voy a ir con mucho cuidado. Así que bueno, ven, si se difumina bien, lo único que sí es que tengo que agregar poco a poco. No puedo como que de la primera agarrar y difuminar como haría con otro. No, presiono, de ahí difumino, presiono, difumino, así paro todo el rato. Y de ahí siempre paso con la esponjita por si acaso me ha pasado. Es porque el color me queda un poco oscuro, pero si tuviera el anterior color que es el Sun Kiss, creo, Perpetual Sun Kiss o Forever Sun Kiss, algo así, creo que es el primer color. Sé que me va a quedar un poco más claro, pero no sé, creo que lo voy a combinar. La duración es muy buena, por eso es que me gusta este producto, sí que lo recomiendo. Evidentemente coge tu color que te quede, pero dura muy bien. Si tú quieres un producto que te dure bastante en el rostro, simplemente tienes la piel muy grasa, pruébala porque a mi mamá sí le dura y mi mamá tiene la piel bien grasa. No tengo rubor, ahorita que me doy cuenta, no tengo rubor, pero bueno, creo que voy a utilizar estos. Estos son los highlights, los baking highlights, son $4. Estos, uf, mis favoritos. Este, el color Moonlight Pearls, es uno de mis favoritos. Como ven, miren cuánta cantidad he utilizado. Es más, ya creo que me falta poco para que ya se me termine todo el producto por completo. Se me rompió esa la tapita, pero sigue siendo uno de mis favoritos. Y este es el en el color Apricot Glow. Yo lo utilizo como rubor, esto no lo utilizo como iluminador. A veces en verano, si es que estoy bien bronceada, pero mayormente para mí esto me gusta como rubor. Así que me lo voy a aplicar así el día de hoy. Solamente aquí, un poquito. Nada más, o sea, como ven, como le da un toquecito, pero trato de no echarle mucho porque tiene bastante destello. Difumino, listo. Voy a echarme un poco de lo que es polvo para sellar, solamente para mostrarles, porque es uno de los últimos que he comprado y que me ha gustado bastante, que es el Hallowed Love Setting Powder. Esta es su versión hidratante. Tiene como pequeños destellos, no creo que lo vean todavía así, pero tiene como un protector aquí para que tú lo puedas sacar. O mejor dicho, para que puedas bloquear ya que salga más cantidad. Es un producto que me ha gustado. Se ve así, pero cuando lo difuminas te da como un brillo en donde sea que lo apliques. No sé si en mi mano lo muestre, pero la verdad que es muy sutil. Lo aplico con una brocha así. No tengo una brocha de e.l.f. así. Entonces vamos a agarrar un poco así en la brocha. Difumina, saca todo el exceso. No quieres mucha cantidad porque también te puede quedar como iluminador. Así que vas presionando nomás el producto donde quieras sellar. Aún tengas la piel seca como yo, puedes utilizarlo. Porque yo la verdad que lo he utilizado hasta en días resecos y me va muy bien. Sella un poco, no es tampoco totalmente, pero le da a tu rostro un acabado luminoso y se ve pues como si estuvieras así, no quiero decir sana, pero como si estuvieras pues con una salud increíble, que tu piel hasta allá brilla. Ahí está. Voy a utilizar este, el que es el Makeup Mist and Set. Tiene una versión matificante, humectante. Ahora sé que tienen como tres versiones. Esta es la normal, la original que yo compré. No soy muy fan de este producto, para serle sincera, pero lo utilizo más que todo para mojar mis brochas, para utilizar el maquillaje. Siento que por la calidad puedes comprarte, agrega un poco más de dinero y cómprate de otras marcas, porque nunca he sentido la diferencia cuando utilizo este producto. Tengo dos productos de e.l.f. Es el Ultra Precise Brown Pencil. Esta es la versión más, ayer así, más moderna y la verdad que a mí me gusta. Y aparte tengo el Eye Brown Pencil, no, el Brown Pencil. Esa es su versión de $2. Creo que esta es pues, una de las versiones más antiguas y más económicas. La verdad que a mí esa de $2 siempre me ha gustado. Yo tengo en el color Neutral Brown. Y también este lo tengo en el color Neutral Brown. Esta es la versión de $5, esta es la versión de 2. Cualquiera de las dos te recomiendo porque son buenas. Y ya es a gustos personales qué producto encuentras y cuál no. Pero la verdad que es un producto que no tiene tanta cera. Así que si no te gustan las cejas con tanta cera, te va a gustar igual. Paletas, paletas, paletas. Ahora sí que ya hice mis cejas, ya todo terminó. Vamos a poner las paletas. Quería hacer solamente el video con estas mini paletas porque, bueno, son las nuevas. Así que voy a hacer con ella. Pero
Tengo otras opciones, también me gustan las tres que he probado. Esta, la Sunset Gold, me encantó. La Opposite Attract también es una de mis favoritas. Y la Matte Formate 2, una de sus primeras que eran todas mates. Uf, divina. Si quieres una de mates, nada más, esta es una de las mejores. Pero voy a utilizar la última de las mini paletas, pero voy a combinarla con este producto de aquí. Y paso con estos, las paletitas pequeñas, la Carnival Candy, el color de acá del medio. No voy con el más oscuro porque no quiero hacer mi maquillaje tan cargado. Son bien polvosas, eso sí, las paletas de ELF, los mates siempre son polvosas. Quita exceso. Voy a darle más calidez con este color de aquí, el chiqui, de esta la pose de atrás. Pues ya está como medio naranja. Voy a pasar a los shimmer de la paleta de... Ay, esta es la más neutral. Cream and Sugar es una de las más neutrales de esta línea, que se ve así. Voy a pasar con el color cobrizo. Como tengo una blusa roja, pensaba pasar con bold. Voy a pasar un poco solamente en las esquinas a difuminar. Y voy a echarme rímel rápidamente, no en cámara porque no tengo ninguna máscara de ELF. Probé hace mucho tiempo una máscara, no me gustó, nunca más he vuelto a comprarla. Pensaba volver a comprar una máscara nueva, pero la verdad que no he estado tentada. Ahora sí que ya me apliqué la máscara, ya está todo. Voy a pasar a lo que es los labios, pero primero voy a echar un poco de iluminador, como les mencioné. El baking highlight rompe lo que es la primera capa, porque siempre cuando es horneado no pigmenta mucho la primera capa, pero este producto es buenísimo, buenísimo. Así que agarro con mi esponja así, si quieres más intensidad, y lo voy a presionar solamente aquí. ¿Ven cuánto se nota? Así voy a pasarlo acá y aquí voy a difuminarlo un poco con la esponja, la otra. Para los labios tengo bastantes opciones, así que vamos a empezar en detalle. Tengo el hidratante de la nueva línea de cannabis. Tengo lo que son los vinil satin, viniralo. Le voy a poner, le va a aparecer el nombre porque la verdad que nunca sé cómo pronunciarlos. Oh, me encanta el color cream, es el que tengo, el más claro. Tengo néctar también, pero no es uno de mis favoritos. La verdad que le he dado a mi mamá porque a mi mamá le gustan más los colores naranjas. Tengo estos, los Liquid Matte Lipstick de ELF. Este es en el color Tea Rose, no, Blushing Rose. Tengo en Praline, porque tenía también este en Praline, pero tampoco bien lo regalé porque tengo ya así en este color. No me acuerdo ni siquiera cómo se llaman estos, como crayones de ELF. Y tengo los Lip Plumping Gloss de ELF también. Este es en el color Mocha Twist. Quisiera que eso tuviera en el color en sus labiales matificantes, pero no lo tienen. Así que voy a empezar con estos dos y le voy a agregar el gloss. Me encanta cómo me hidrata, es como un aceite en tus labios, ¿ven? Más, está haciendo, sin ponerte nada, ya te queda muy bien este color. Voy a empezar con este Praline solamente en las partes de acá, como un delineador. Nada más. Y voy a pasar en el medio todo con cream. Así se ve. Está un poco más brilloso de lo que debería ser por el aceite que me he echado, pero le voy a pasar un poquito de el Lip Pumping Gloss para que le dé un toque luminoso, pero ya está. Pero para que vean la combinación, me gusta la combinación de estos tres productos. Solamente en el medio. Así queda, me encanta este color, es muy bonito. La verdad que la combinación de los tres colores me parece divina. Me voy a echar el último paso, el último producto antes de decirle cuáles me gustan o no. Es el ELF Dewy Setting Mist. Me encanta, huele a coco y es uno de mis favoritos. Lo utilizo antes y después del maquillaje. Hoy día lo voy a utilizar después, pero normalmente siempre me lo utilizo al inicio para que me hidrate y huele a coco, increíble. Bueno, así se ve ya el maquillaje terminado. Ha sido un maquillaje bueno. ELF tiene muy buenos productos. La verdad que ese setting spray mist, si tienes la piel seca, te recomiendo que hasta después del maquillaje funciona, antes del maquillaje.
No te va a ayudar a que tu maquillaje dure más tiempo, pero sí te ayuda a unificar todo lo que es el polvo y todo lo que te has agregado. Así que bueno, ahora sí me despido. Espero que este video te haya gustado. Todos los productos los voy a dejar en la cajita de descripción. Y además, recuérdate que he subido cada sábado a las 8 p.m. Así que te espero, de hecho, mi próximo video y que estoy subiendo un vlog semanal. Así que bueno, nos vemos la próxima semana.